All right, I'm gonna do a replay review on this real quick. This match is taking forever because it's 13 minutes, but uh, you know, I'll try to go through everything. Um, I don't know if you want this in English or Spanish, but I will uh, try to explain it in both, uh, just because I can. Anyway, who's starting? Three. All right, so which one is the one that's on our team? <laughs> Hold on. okay 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 so we're blue okay got it <laughs> all right so first things first before the match even starts he's on uh, a sari and you're on rayman so the game plan should be to bait out every qatar move because you can't really approach first against that weapon when you have gauntlets uh, same with axe you can't really approach first against katars or sword so you're gonna be playing really baity the whole game that's like even before the match starts you should already have that in the back of your head because that's just how you fight uh, those weapons so um, if you if i see you losing it's probably going to be because of that and don't say Antes de comenzar la partida tuve que tu estas jugando a Rayman y el esta jugando a Suri y cuando uno esta jugando hacha o, o guante contra a Suri siempre hay que esperar Porque tú necesitas para que ellos tiren un ataque. Porque tú no lo puedes atacar primero a ellos. Ellos son demasiado rápidos para atacarlo primero. Pero vamos a ver qué pasa aquí. El uh, recovery nunca le va a dar ahí. Es mejor siendo un air. Si tú hiciste un air, lo iba a coger. Yo siempre hago un air ahí. Uh, uh, tú lo puedes poner y con delay. that that's a comma there. You can punish us with D like there or D like sidelight. But just doing sidelight is kind of bad cuz you lose out on damage. Uh that's not too bad. You you were trying to react. Don't do to no reaction. Te puede ahora que tú sabes que el equipo va para dentro, debería leerlo más. Vamos a ver si lo lee. If you read it. Why why are we doing a GC sidelight? That's so es malo no puedo haciendo cosa así de loco contra espada. espada demasiado rápido y te puede atacar si haces una cosa mala así. if it was me playing, i would have punished you if i was on sword for gc sidelighting, especially since uh, there's no reason to. like, you were trying to read him, but like, just just nair or say or wait. you're not waiting, you're kind of running at him. you nair again, which is not bad. You're just you're not waiting at all. You always want to hit him first. Tú tratando atacarlo primero cada vez. Tú no estás esperando. Okay. Okay, esperate, Eso fue bueno. Esperaste otra vez. Lo atacaste porque Oh, that's bad. Um. contra Qatar tú no puedes hacer esto uh, si tú vas a volver para el mapa tú necesitas decidir yo voy a volver sabes yendo al, al hasta el mismo mapa are you gonna return straight to stage are you gonna go over him or are you gonna stay on the wall tú vas a quedar en la pared o tú vas a subir encima de él pero gastando un recovery uh, no un, un dos saltos y, y un equiva no tiene sentido. Si él hizo ENSEG ahí, tú estabas muerto. Porque ENSEG te iba a dar. Um, yo creo que tú lo podías matar aquí. There, there, GC Sidelight. Porque él aquí iba a ir a GC Sidelight sir. Tú lo podías matar con eso. Todavía, you're still trying to hit him first.

Porque no está cerca de ti. Ok. No sé por qué tú sigues haciendo eso. En verdad, no sé por qué tú sigues haciendo eso. Te sirve ahora porque el oponente no es tan bueno, pero... En uh, no, verdad, no tiene tanto sentido hacer tanto GC Down 6. Especialmente cuando tú te puedes quedar en el piso, hacer un deal y cubre lo mismo. Y te puede dejar matarlo. Hay que mal. Eso fue un dealer para ponerse ahí cuando él equivó. se GC fue malo. Porque no está ni cerca de ti para tu pasión GC. See how you keep punishing him? <sighs> Whenever he attacks first, you can't really uh, approach first or you just lose. Because his weapon is faster. Nice. You just dodge bad. Yeah, you gotta stop doing that. If I was me, I would have killed you. On sword. Si eso fui yo, yo te mataba ahí porque iba mal. Para tratando de hacer wakeups No tiene sentido. Aquí va a tener mal otra vez. Aquí va a tener para adentro. Yo lo podía matar con D-Light gcn Sig Todavía tú quieres atacar primero siempre. En eh, verdad tú lo que necesitas es esperar un segundito y después te va a dar un golpe gratis. Tú seguramente lo va a matar así, cuando, cuando tú lo matas ahora. Eso fue un end, like. Yo te iba a matar ahí, si yo estaba jugando Katars yo te mataba ahí por, por seguir esquivando así de mal. Tú necesitas no parar haciendo tantos GCs. No es tan bueno como tú crees que es. Por esa misma razón nadie lo hace en competitivo. Ningún pro vive haciendo GCs porque son demasiado easy a punishar si tú sabes que ya vienen. ¿Para qué está haciendo tú ese GC? Hasta si tú le das con, con ese GC Sala tú no lo puedes matar sin leerlo otra vez. No tiene sentido. Le equivo demasiado para arriba, entonces lo mataste. Ok, vamos a ver qué está haciendo Lucien. Casi la misma vaina, Lucien. Casi lo mismo que a y Tiene que y pito, entonces tú le estás esperando un poco. Porque muchas veces esa gente que juega esa arma ellos te van a atacar primero. Ahora pistola está más fácil si ellos atacan primero porque ellos tienen demasiado lag. Se, se, se te hace más fácil poniciarlo si te, te quedas cerca de ellos. Así mimito. Cada vez que él hace algo en neutral tú deberías puniciarlo con, con sideline side air. It's just too easy to punish with sideline air when you're on axe. You could have hit him again with sideline there when he landed. Okay, you keep dodging it. This is like, I have it. You could have also recovered with GCNC. Pero tú sigues haciendo dodge, dodge para dentro, sin fallo, siempre. Ok, ¿qué vamos a hacer, J-yun. Con Grace tú puedes atacar primero, si tú estás haciendo como Side pero tú no di que puedes estar haciendo Six así. Tú también tienes el mismo problema que tiene el otro, que le gusta que va para dentro. It's just too easy to punish, dodge in. That's why I never do it. Or whenever I do it, I get very mad. See? Even if you don't dodge in, you keep moving in. They're just gonna punish you every time. Stop trying to attack first without moves that aren't side light. Side light you can use to attack first because it's like super fast. You can't do it with any other move. Okay, this guy keeps switching sides. And sigue cambiando de lado y tú no lo estás leyendo. Cada vez que se acerca de ti, él no gusta ahí para el otro lado para tirar un sig. Y si no está cambiando de lado para para tirar un sig, lo va a hacer frente de ti y tú nunca lo estás leyendo que él va a hacer un sig. Tú necesitas esperar, vale. Espera. Ahí. Ahí. Dos veces que lo podía poner ya. Poné ya. Tú tienes un true combo con, con Dare Nair. Es true. Está muerto. Entendió la que iba gratis, pero. sigue. ¿sí tú te mueres. Ay, ay, ay. Es que tú sigues equivando para adentro, vale. Para equivando para adentro. La peor va es que tú estás haciendo eso ahora mismo. Ve, cuando él equipo para adentro, tú lo pones ya un montón. Porque ese es la peor va que tú puedes hacer. Tú mejor te quedas esperando. Que que tira un ataque y falle y después tú lo pones ya. Pero no, tú, a ti te gusta atacar demasiado. Eso es un problema que tiene mucha gente que son bajo de él. Le gustan demasiado atacar mucho. Tú lo podías hacer un delay light like ahí. O un D-Light like Recovery. ¡Tú! Pero, 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 te dio miedo. <laughs> Muchos de estos ataques tú lo puedes poniciar. Ok. Eso fue muy obvio cuando él se tiró a saltar. En un siga aquí y te va a matar. Oh. Pero tú estabas vivo. Qué vaina. Hasta ahí se quedó yo que siguió esquivando para adentro yo Ahora con el padre, tú no necesitas esperar tanto para atacar. Tú, tú, tú te puedes tú puedes atacar primero, es lo que quiero decir. Pero okay. vamos a ver cómo tú lo haces. Ok, un dare, un dare, un enzig, un sidezig, un ser. Ok, ok. Hiciste demasiado ahí. Tú lo que necesitas fue saltar al lado de él y hacer un recovery. Otro recovery. Recovery Recovery Rec <laughs> tú Tu podías después que falló ese en, like Ser, Ok, lo si te viene a Pero tú le voy a hacer un recovery después Hay mimitos después que tú fallaste en ser Para cubrir que él iba a estar encima de ti Ok, sabemos que le gusta va para adentro también. Pero toda la gente de la partida le gusta aquí va para adentro. Ok, lo trataste de leer que fue bueno. Te sacaste mucho de la pared. Ok, ese tipo está en otro mundo, está atacando un fantasma. Ground Pound, ground Pound, ground Pound. Ok. Ok, ese segundo fue malo. Oh uh oh. Ok. Ahora tú lo estás tirando para tirarlo. Ok, otro negro lo mata. Yo no sé si yo atacaría primero así, porque en verdad, tratando de atacar a alguien así de rápido no no tiene mucho sentido. Ahí te pueden atacar. Equivoco para adentro otra vez y tú no lo poniste. Pero trataste de ponerse una vez, fallaste y ahora no lo quieres ponerse. Y si tú sigues saltando en neutral, sigue dándote ahí. En sigue equivando para adentro. Tú ve. Tu cubre para adentro y al fin tú le das. Pero, ¿qué pasa aquí que en, en te coge otra vida? El equivo para adentro. Equivo para adentro. Equivo para adentro. A fin lo leíste. Llevó como 10 veces, pero al fin lo leíste. Ok, si tú sigues saltando encima de él, en neutral, es lo que siempre va a ser un enzy. Sigo sigue equivocando eh, para adentro en calle. Tú sabes eso porque en verdad tú puedes ganar esta partida. Hasta jugando malísimo. Si tú sigues que siempre equipo para adentro, otra vez. Daniel right, vale, pero. <laughs> tú necesitas ir para como un modo training. Y dale para le golpe en el bot que equipo para adentro, porque. entonces está malo, así. Te vas a un downsick. Ajá. Uh -huh. Te tiraste mismo encima del downsick. Aquí tú lo matas con que. Okay Ok. Bueno, esa fue la partida. Todo el mundazo, le gusta que va para adentro, nadie le gusta esperar. Esas son las mayores cosas que yo vi en, entre las seis gente que jugaron. No fue di solamente la gente de TG. Bueno, ahí está.